Muchas personas tratan a sus mascotas como si fuera un hijo, esto es porque se forma un vínculo especial al convivir cierto tiempo con los animales. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte, principalmente los perros callejeros, quienes tienen que sobrevivir día con día y enfrentarse a situaciones como la siguiente. Resulta que un hombre decidió arrojar comida envenenada a un par de perros que se encontraban en la vía pública. Este hecho sucedió en Veracruz y los vecinos de la zona se percataron de que el sujeto pasó varias veces en su auto y una vez que, según él, se aseguró de que nadie lo viera, lanzó el alimento a los canes. Inmediatamente dieron aviso a las personas que cuidaban a los animales y se encargaron de trasladarlos a un hospital veterinario para que fueran atendidos. En la grabación, difundida por la Asociación Protectora de Animales Mundo Patitas, se puede apreciar que un hombre levanta al perro, que estaba convulsionándose, lo sube a la parte trasera de su auto. Repite lo mismo con el otro animal y se dirige a toda velocidad hacia el centro médico. De acuerdo con información de medios locales, los especialistas trataron a los perritos durante 5 horas. Sin embargo, no pudieron hacer nada para que sobrevivieran. Gracias a la cámara de seguridad se identificó al agresor como Oscar S. C. Gracias a las placas del vehículo donde se transportaba. Alega que son agresivos, pero en el video se demuestra que esto es falso. Ahora que sabe que fue grabado, asegura que defecan mucho en la calle y que está harto, aseguró un miembro de la organización. Por esta razón, el sujeto solo recibirá una multa económica. Aquí te dejamos el video. Leer más, https://t.co/ccangna/andresdelaparra/fie/baja-veracruz/gobiernover.twitter.com/deuvlj-cayer-mundopatitas-ac/mundopatitas. January 15, 2019, con información de Infobae, Pulso y Diario de Jalapa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.